Quiero pedir que vayas a tu Biblia, al versículo que está en el capítulo número, número 19 del, primera de, del primer libro de Reyes. Ay, se me hizo medio un mejunje, va de nuevo. Primera Reyes, capítulo 19, versículo número 9. Eso es por querer decir en difícil. Mire, acá encontramos un gran hombre de Dios llamado Elías. Elías es símbolo del poder del Espíritu Santo. Elías es un hombre muy poderoso en Dios. Él acaba de tener una victoria tremenda. No llovía y este hombre con su oración hizo que bajara no solo el agua, sino que primero cayera el fuego. O sea, una victoria tremenda. Sin embargo, las cosas no salen como él se esperaba que salieran. Y él está deprimido, está triste luego de una caminata donde prácticamente se había sentenciado a muerte y le pide al Señor que lo lleve de este mundo. Llega al monte Horeb. Ese monte es muy particular en la historia bíblica, es un lugar trascendental. Allí, por ejemplo, Dios se le presentó a Moisés. Es un lugar, es un sitio muy importante en nuestra fe. Horeb quiere decir árido, quiere decir desierto. Y allí se fue Elías para tener un encuentro con Dios, o para presentarle, mejor dicho, su reclamo gremial al Señor de cómo hacía él las cosas, y va a él a largar toda la herida que tiene en el corazón. El versículo número 9 nos dice de la siguiente manera: allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él diciéndole: ¿qué haces acá, Elías? ¿O qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo acá, Elías? Me hace acordar mucho cuando Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué están atemorizados? O sea, este no es el lugar que a usted le corresponde. Elías, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué haces otra vez en el monte Horeb? Y te voy a pedir que vayas a tu Biblia, por favor, al capítulo número 1, versículo número 6 del libro de Deuteronomio. Dios le habla a su pueblo, ellos han salido de la cautividad de Egipto, han visto la mano de Dios, Dios lo ha guardado, le ha abierto el mar para que ellos pasen en seco, han visto la provisión de Dios, los milagros de Dios de una manera tremenda. Es más, se veía físicamente lo que señalaba la presencia de Dios, una nube que los cubría, que le daba abrigo del calor del día, y por la noche una columna de fuego. Sin embargo, Dios le trae esta palabra y le dice, y acá vemos a Moisés recordándola, que dice lo siguiente: cuando estábamos en Horeb, el Señor, nuestro Dios, nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Y vos lo vas a leer en tu casa, y es un desafío decir: ya has estado mucho tiempo acá, te está esperando una tierra prometida, te está esperando la promesa que yo te he dado, lee la promesa, la tierra que has soñado, la tierra de tu libertad, la tierra de tu bendición. Nosotros cuando comenzamos el año, por ejemplo, ponemos nuestras metas, y cada uno tiene sus metas, sus anhelos, y quiero pedirte que te levantes tu mano al cielo. Hay una tierra prometida que te espera en el Señor. Quizás has estado detenido mucho tiempo en alguna duda, en algún conformismo, o escuchando lo que te han dicho, pero te espera un futuro de bendición y un futuro de gloria. Como dice el libro de Jeremías, Dios tiene buenos planes para nuestra vida, pensamientos de bien o planes de bien y no de mal, para darnos un fin y darnos una esperanza. El que lo crea, diga conmigo: amén, bendito sea el nombre del Señor. En el caso del pueblo de Dios y en el caso de Elías, ellos están en Horeb ahí y todavía no se han ido porque ellos han escuchado. Dile conmigo: han escuchado, han escuchado. Hay una lucha por la palabra tremenda. No es algo que solamente pase en nuestra nación, está pasando en todo el mundo, es un fenómeno global. Hay una lucha por la palabra, hay una lucha por cómo son las noticias, la manera de manejar la información, lo que se dice, porque la palabra tiene poder. Dile conmigo: la palabra tiene poder. Decirle al que está al lado tuyo, sé que está con el barbijo, pero señálalo. Dicen que es mala educación, pero no importa, hace la vista gorda. Señalá al que está cerca tuyo y decir: la palabra tiene poder. Lo que nosotros hablamos es muy importante. Lo que nosotros declaramos no es inocente. Usted siempre tiene que hablar palabra de bendición. La queja es algo que nos hace permanecer en nuestro monte Horeb. Por ejemplo, el pueblo de Dios escuchó lo que se decía mal sobre el lugar que Dios le iba a dar.
se empezaron a quejar, empezaron a hablar mal, y a causa de eso se quedaron mucho más tiempo del que tendrían que haberse quedado. En el caso de Elías fue la voz de una reina que le dijo, te voy a matar. Y allí estaba él triste por las cosas que no entendía. Lo que nosotros hablamos es muy importante. Todo se crea por la palabra. Lo que uno nombra pasa a existir. Todo lo que nosotros decimos existe. Nosotros lo que hablamos, lo que confesamos con nuestro labio es importante. La salvación se realiza, o una persona la asume y se presenta al Señor cuando la confiesa con nuestro labio. La confesión es sumamente importante. El apóstol Santiago dice que la lengua tiene un poder tremendo. Dice que inflama la rueda de la creación. Es inflamar, no es de prender fuego. Es inflamar, es el mismo verbo que se usa para cuando una mujer está embarazada. O sea, con la lengua nosotros creamos realidades, porque lo que nosotros hablamos. Mire, Jesús dijo, tengan cuidado cómo ustedes oyen, por lo que todo lo que el hombre escucha, eso se le añade. Nosotros tenemos que escuchar palabra de Dios. Es importante lo que nosotros escuchamos. Si nosotros escuchamos a la gente incorrecta, dentro de nuestro corazón van a ser la desesperanza, nos vamos a desenfocar en lo que Dios tiene. Mire, Romanos capítulo número 10, versículo número 17. Y si usted hace poquito que viene a la iglesia, estás incorporado en el último tiempo, es un versículo clave para que vos lo tengas anotado y lo tengas subrayado. Dice así la palabra del Señor. Así que la fe viene, la fe es por el oír, o como resultado, como tenemos ahí. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pónemela en la versión Reina Valera, yo te la pedí, Francisco, perdón, te la pedí mal. Pónela, por favor, en la versión más clásica, que dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? ¿El oír qué? Cuando uno escucha palabra de Dios, nace en nuestro corazón la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y los milagros que Dios lo hace, no lo hace por la necesidad, los hace por cuando hay fe. Nosotros con nuestra fe, mediante la fe, vemos la mano de Dios. Y nosotros generamos un circuito virtuoso de bendición cuando escuchamos palabra de fe. Porque nosotros escuchamos palabra de Dios, en nuestro corazón engendramos fe. Y esa fe da a luz un milagro. Vemos la provisión de Dios, la bendición de Dios. Nos da más ganas de escuchar la palabra. A la vez tenemos más fe. Y se hace todo un circuito de bendición. Ahora, todos los principios en la Biblia son principios que funcionan. Si yo escucho otra cosa que no son palabras de bendición, mi fe va a estar dirigida hacia lo malo. Va a estar enfocado hacia todo lo negativo. Por eso Jesús dijo, escuchen ustedes, presten atención cómo nosotros, cómo ustedes se escuchan. Analicen, denle en valor. El apóstol Pablo decía que examinarlo todo, pero retener lo bueno. Nosotros tenemos que tener filtros a la hora de cuando nos reunimos con gente. Nosotros compartimos con gente que no comparte nuestra fe o que no tiene una fe en común con nosotros. Nosotros estamos obligados a participar muchas veces en situaciones como esa. Pero nosotros tenemos que tener un filtro y decir, yo solo voy a tomar para mi vida todo lo que me hable de la bendición de Dios. Yo creo que levante su mano al cielo. ¿Sabe qué dice la Biblia de usted? ¿Sabe qué dice la palabra de usted? Dice que le va a ir bien, dice que su familia va a estar bendecida, dice que estamos sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales. La Biblia habla de bendición para nuestra vida. La Biblia habla que toda condenación no tiene lugar en Cristo Jesús. La Biblia habla bien de nosotros. No tenemos que escuchar lo malo. Y ahora hay todo un discurso de lo malo. Hay una lucha por el monopolio de la palabra, sobre el monopolio del discurso, lo que dice, lo que hace la gente y lo que hace, por ejemplo, los poderes de turno, donde nosotros escuchamos lo que se dice, que vemos que no se coincide con la realidad, de un lado, del otro lado, y es un gran negocio sembrar el miedo y sembrar la desesperanza, porque el temor es una gran herramienta para esclavizar a la gente. Es una gran herramienta que tiene el enemigo.
para cancelar tu futuro, para que no salgas de tu Oreb hacia la tierra que Dios te ha dado. Y eso muchas veces viene a causa de las palabras que han sido sembradas en nuestro corazón. Jesús contó una parábola que dice: el sembrador salió a sembrar. Nosotros estamos todos los días de nuestra vida expuestos a una siembra. Y nuestro corazón es buena tierra. Yo quiero que levantes tu mano al cielo. Tu corazón es una buena tierra. Es la tierra más fructífera del mundo. Pero solamente vamos a dejar que venga la buena semilla. En nuestro corazón no vamos a dejar que sea insertada la semilla de la murmuración, del rencor, del resentimiento, de las malas noticias, de la falta de fe. En el nombre de Jesús determinamos y decimos que vamos a escuchar y abrir los ojos y los oídos para toda la palabra buena que viene de parte de Dios. El que lo crea, diga conmigo bien fuerte: amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, estamos ahí que se habla, que se dice. Por ejemplo, yo escuchaba hoy y leía, mejor dicho, un titular de un diario, decía lo siguiente: los devastadores efectos de la segunda ola. Si no llegó a la segunda ola, ¿cómo hay devastadores efectos? ¿Cómo hay una proclama? Yo estoy diciendo, pues no tengo los conocimientos técnicos, no soy médico, no estudié sobre eso. Pero yo me doy cuenta de que hay toda una manipulación de las situaciones para meterte miedo, para frustrarte. De la misma manera, sacalo de este tema y llévalo a otro, cualquier otro tema. Todo lo que sea murmuración, todo lo que se levanta para traerte falta de fe, para traerte dudas sobre tu futuro, para llenarte de miedo. Mirá, yo no sé qué es lo que dice, qué es lo que va a venir en el futuro para nuestra tierra, en lo económico, en lo político. Lo único que sé, que el pueblo de Dios va a ser bendecido y va a ser prosperado y va a ver la gloria de su Dios realizada acá en la tierra, que hay un futuro de bendición. No es un eslogan, no es una palabra linda, es un mandato bíblico. Isaías capítulo 3, versículo número 10, dice lo siguiente: decid al justo que le irá bien. ¿Cómo le irá al justo? ¿Cómo le va a ir al justo? Bien, le va a ir bien al justo. Decida al justo, o sea, proclamen, hablen esta noticia, que a los que tienen a Jesús en el corazón le va a ir bien. Diga conmigo: me va a ir bien. Y esta palabra dice: claro, pastor, porque esta palabra, vaya a saber a quién se la dijeron y en el contexto que está. Lo invito a que lea en su casa el capítulo número 3 de Isaías. Es una palabra muy dura. Es una palabra que Dios levanta sobre la nación a causa de su pecado. Les dice que va a haber hambre, que va a ser un tiempo difícil, que va a haber pelea, que va a haber lucha, que nadie va a ser un tiempo de anarquía, que va a haber castigo por haber puesto a los jóvenes por delante de los ancianos. Fíjese, lo dice la palabra del Señor. Y sin embargo, se toma el Señor dos comas para decir lo siguiente: pero díganle al justo que a ellos le va a ir bien. Así que vamos a cumplir ese mandato bíblico. Y yo pedí que levante su mano y proclamar que le va a ir bien en el nombre de Jesús. Lo que uno escucha, eso se le añade. No escuche lo que le habla el infierno. No escuche lo que le habla el enemigo. No escuche lo que habla la gente, lo que dice la gente, No sé quién será la gente. Lo que importa es lo que Dios dice y lo que Dios nos manda que hablemos. Que al justo le va a ir bien en el nombre de Jesús. Yo te decía, no sé lo que viene. No te puedo yo pronosticar a ciencia cierta un pronóstico económico, político, esto, porque es una mera opinión. Lo que te puedo decir es la opinión de Dios, y lo que dice Dios se cumple, que a vos y a tu familia, si estás aferrado en la mano del Señor, te va a ir bien y vas a ser bendecido y vas a ser guardado y vas a poder comer del fruto de tus manos. Yo que levantes tu mano al cielo, esa mano va a estar bendecida. Esa mano están destinadas a que haya productividad, que nadie te va a quitar lo que has sembrado, a pesar de que puede ser que caigan 1,000 un lado, 10,000 al otro. A nosotros no nos va a llegar. No te quedes en tu Oreb, créele a Dios, anda a tu tierra prometida, que Dios tiene ese futuro y esa esperanza para tu vida, para los tuyos. Escucha palabra de fe en el nombre de Cristo Jesús. El que lo crea, que diga conmigo bien fuerte: amén. Bendito sea el Señor. Es un desafío que viene para los próximos días. Tener una palabra de fe,
La gente está cansada de escuchar malas noticias. Y esto no estamos hablando de no vivir en la realidad o vivir en una burbuja. Nosotros tenemos que tomar las medidas de precaución. Usted use su barbijo, respete el distanciamiento social, dé buen testimonio en cuanto a eso. Pero usted no ande con miedo, usted no tenga temor. Dios ha comprado nuestro futuro y decimos siempre que nuestro futuro va a ser más grande que nuestro pasado, en el nombre de Jesús. ¿Sabe esta gente qué pasó? Esta gente escuchó, dice que el pueblo de Dios, ahí Dios le dijo, ustedes han permanecido mucho tiempo acá, tienen que ir para allá. Pero resulta ser que cuando iban a la tierra prometida, ellos enviaron unos espías. La historia es muy conocida, que cuando volvieron dijeron, resulta que lo que Dios tiene es muy lindo. La verdad que la tierra es bárbara. Fueron 40 días, estuvieron esos espías. Dicho sea de paso, Dios no le había dicho que vayan los espías. Ellos fueron por determinación propia y cuando volvieron dijeron, muy lindo todo. Es muy lindo lo que el pastor predica, es muy lindo lo que Dios dice, pero la verdad que está difícil ahí. Dice, hay una gente tremenda. Dice, nosotros parecemos a nuestros propios ojos, somos como langosta delante de él. Dieron su opinión, que podía tener cierto grado de verdad, porque todos y cada uno de nosotros vamos a enfrentar presiones. Muchas veces el temor te va a tocar la puerta del corazón, a veces la duda te va a venir a visitar. Yo empecé hablando de Elías, un gran hombre de Dios. El tema es que el pueblo, en vez de escuchar lo que Dios le había dicho, escuchó lo que la gente opinaba, lo que la gente decía. Lo que Dios tiene es bueno, pero parece que no es para mí, será para los otros. Parece que no es para mí. Y ellos empezaron a recordar su pasado y decir, ¿para qué venimos acá? Vamos a morir todos. Y nuestros hijos, y los niños van a morir en el desierto. Y no van a ver la gloria de Dios. No hubiésemos quedado en Egipto. Eso nos habla de dos cosas. Primero, no tenían su pasado sanado. Porque te quiero hablar algo. El dolor en nuestra vida cumple una función. Sin dolor, lamentablemente, no se puede crecer. Pero nosotros tenemos que tener nuestro dolor sanado. La palabra de Dios nos dice, mirarás el tiempo de tu aflicción. O sea, podrás mirar para atrás. No es que lo vas a olvidar. No es que va a ser como nunca hubiese sucedido. Sino que vas a ser sanado de tal manera que lo vas a poder mirar para atrás y vas a decir, de ahí me sacó el Señor. La Biblia dice, mirarás el tiempo de tu aflicción y serán como aguas que pasaron. Escúchame, el Dios que abrió el mar para que el pueblo pase en seco, no lo iba a dejar morir en el desierto. Yo quiero que levantes tu mano. El Dios que te salvó en un pasado y que permitió que hoy estés acá, no te va a abandonar en los próximos días. El que salvó en el pasado, salva en el presente y salvará en el futuro. El Dios que sanó en el pasado, sana hoy y sanará en el futuro. El Dios que restauró familia en el pasado, tiene algo que hacer en tu familia y también va a bendecir la familia en un futuro. Dios sana tu dolor, Dios sana tu pasado. Míralo para atrás y decí, de ahí me sacó Dios. Es porque tiene un futuro y porque tiene una esperanza. Pueblo, no permanezca más en Horeb. Si Dios te sacó de Egipto, es porque tiene algo mejor, es porque tiene un futuro y una bendición. Deja de escuchar la gente que habla. Dejo de escuchar los que opinan, los que dicen, los que hablan de esto, los que hablan de los otros. La gente está cansada, tiene miedo. El miedo, como te decía, es una gran herramienta que tiene el sistema y que tiene el enemigo para que permanezcas encerrado en vos mismo. Pero la palabra de Dios es, has nacido, has sido hecho para conquistar, para multiplicarte y para avanzar. Dios no te mete en un desierto si no es para llevarte a una tierra prometida. Dios te mete en un desierto, en un Horeb, porque es el punto de partida para algo grande que Dios tiene para tu vida. Por eso es la obligación de decirle al justo que le va a ir bien en los próximos días. Yo no sé lo que usted puede ver con sus ojos naturales, pero prometerte lo que dice la palabra, que a pesar de las luchas, a pesar del Horeb, a pesar de la cueva, hay un Dios que te ama, hay un Dios
Dios que te cuida y que nos va a ir bien en el nombre de Cristo Jesús. Nos va a ir bien. Yo quiero que suelte esta palabra, que profetice sobre su vida, que profetice sobre sus hijos y diga: en el nombre de Jesús, yo declaro que a mí me va a ir bien, que a mi familia nos va a ir bien. Cita con la vida, te va a ir bien en el nombre de Jesús. Tu economía será bendecida. Pastor, pero usted está hablando confesión positiva. Yo no estoy hablando confesión positiva. Si le quiere decir así, dígale así: yo estoy haciéndole caso a lo que dice Dios, de que nosotros frente a toda circunstancia y aún sobre toda oposición, vamos a ver la mano de Dios y Dios nos va a bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Quiero pedir que se ponga de pie. Quiero pedir que se ponga de pie y que le crea a Dios. Yo hoy quiero traer una palabra. Quizá hay gente que está detenida hoy, que se ha quedado demasiado tiempo, de que tiene miedo sobre el futuro, de que le han dicho tantas cosas. Quizá hay gente que le han venido a llenar el corazón. Inclusive te hablan mal de la familia, te hablan mal de esto, te hablan mal de lo otro. Todo producto de heridas del pasado. No las dejes sembrar en el corazón. Cree que Dios tiene una bendición grande. Que Dios tiene lo mejor para tu vida. Ese es el Dios que abre camino en el desierto. Es el Dios que en la sequedad levanta un río. No escuche lo que dice el sistema. No le tengas miedo a los días que van a venir. Cree que Dios tiene ese futuro y esa esperanza. El Espíritu Santo te va a llevar a una nueva dimensión de gloria en Cristo Jesús. Todo lo que usted escucha condiciona lo que usted declara, y todo lo que usted declara condiciona su presente y su futuro. Por eso yo quiero invitar a que un acto de fe usted empiece a declarar en el nombre de Jesús. Diga conmigo: yo creo que tomado de la mano de Dios me va a ir bien en el nombre de Jesús. Yo creo que tomado de la mano de Dios mi familia va a ser bendecida. Yo creo que tomado de la mano de Dios esos hijos que están lejos van a volver en el nombre de Jesús. Yo creo que tomado de la mano de Dios, nosotros no dependemos del poder político, económico. Dependemos de la provisión del cielo, que nuestra economía va a ser bendecida. Yo creo en el nombre de Jesús que la depresión se hace pedazos. Yo creo, y yo le pedí que en un acto de fe usted empiece a nombrar a sus hijos, a su esposa, y hable sobre ellos, suelte una palabra de bendición. Dígale: yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo creo que nos va a ir bien. Yo creo en el nombre de Jesús lo que dice la palabra. Yo hablo la palabra. Yo amo la palabra. Yo creo esa palabra para mi vida. Yo escucho el mensaje. Yo escucho la palabra de fe en el nombre de Jesús. Padre, que tu pueblo hoy sea bendecido. Que todo lo que ha sido sembrado en los corazones para traer falta de propósito, para traer falta de fe, en el nombre de Jesús, hoy se ha quitado por el poder de la palabra. Hoy en el nombre de Jesús nos volvemos en contra de todo plan que el enemigo tenga, en contra de nuestra vida, en contra de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo ha determinado, ha sembrado para traer falta de propósito, para traer falta de fe, hoy en el nombre de Jesús, hoy lo rechazamos. Hoy lo rechazamos. Hoy creemos que tenemos un futuro y una esperanza para nuestra vida. Yo quiero hablar en el nombre de Jesús esta palabra para alguien que hoy esté pasando por un valle de sombra y de muerte. Forma parte de la vida, pero vas a ver el callado y vas a ver la provisión de Dios que te lleva de victoria en victoria y que te espera una mesa con un banquete. Cita con la vida: yo no sé qué forma tendrá el 2021, pero sí creo que va a tener la forma que va a contener el mejor año de nuestra vida en el nombre de Jesús. Lo creemos por la palabra. Te animás a señalar a alguien, señala por lo menos a 5 personas y decirle: te va a ir bien en el nombre de Jesús. Tu familia va a ser bendecida. Vas a ver la gloria de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Cita con la vida, un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Orra mamaya kaya lalaki. Orra mamaya kaya. Mire, antes de pasar, yo pedí que levante su mano al cielo. Antes de pasar a la segunda parte de la reunión, yo quiero hoy soltar esta palabra con total temor delante del Señor. Hemos hablado de que al justo le irá bien.
y hablar y soltar. Ya empezamos a vivir una nueva estación del año. Creemos que otoño va a ser un tiempo de productividad en el nombre de Jesús. Que otoño va a traer un reverdecer, paradójicamente, en tu vida, en tu familia. Al pueblo del Señor le dijeron, es tiempo que salgas. Te espera una tierra prometida. Te espera una bendición grande. En el nombre de Jesús, no prestes oído a lo que dice el enemigo. Viene una bendición grande en el nombre de Jesús. Escucha palabra de fe. Toma la palabra de fe. Que Dios se va a manifestar y que iremos de gloria en gloria y de poder en poder. Decí conmigo, otoño. Serás un tiempo de bendición. Serás un tiempo de gloria para mi vida. Vamos a vivir los mejores tiempos de nuestra vida. La pandemia en nuestra vida será recordada como un tiempo de bendición. Caerá mil a un lado, puede ser mil al otro. Habrá sufrimiento que nos va a conmover el corazón o no, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios nos va a bendecir y que vamos a ver su gloria en el nombre de Jesús. Y que este no quede como un mensaje que solamente tiene que ver con una provisión económica o bendición, sino que lo más grande que viene es una provisión de una porción del Espíritu Santo. Yo te pido que levantes tu mano al cielo, Espíritu Santo. Señor, todo lo que hablamos, todo lo que predicamos, Señor, se potencia cuando tenemos una experiencia. Señor, llevan una experiencia con vos, Señor. En el nombre de Jesús, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga a nuestra vida, venga a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, donde está el Espíritu hay libertad, se rompe el miedo, se rompe el temor, se rompe la manipulación en Cristo Jesús. Oh Ramaya, Kaya, Lalaquía, presencia del Señor. ¿Qué le parece si adoramos al Señor? Con tu mano levantada, decís, Señor, lléname, Señor, tocame.